De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la esperanza de vida en México es de 76 años. La esperanza de vida representa una estimación sobre la cantidad de años que un recién nacido vivirá o se espera que viva. En general, el desarrollo económico del país, la educación, la alimentación y los sistemas de salud son factores que inciden en la esperanza de vida de sus habitantes. Los latidos o palpitaciones del corazón de un individuo dan información acerca de su estado de salud y las actividades que puede realizar. Es común escuchar que si una persona muestra de manera consistente un número de palpitaciones fuera de los rangos normales, 60 a 100 pulsaciones por minuto, entonces esta debe acudir al médico y atender sus indicaciones. ¿Cuántas veces late el corazón de un individuo en su tiempo de vida? La respuesta a esta pregunta implica obtener información acerca de ¿cuál es el promedio de latidos del corazón de un individuo en un minuto? ¿Cómo se obtiene ese promedio? ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántas horas tiene un día? ¿Cuántos días tiene un año? ¿Y cuántos años vive un individuo? En el siguiente recurso, responderás a estas preguntas al calcular el número de latidos por minuto del corazón de una persona cuyo promedio de vida en México es de 76 años. Con mucha atención.